Atenció, senyores i senyors, sisplau. En breus instants, el tren dels Premis Goliath UAOCE Awards de la línia 8 s'aturarà a l'andana magna. Moltes gràcies i molt bona nit. Atención, por favor, señoras y señores. En breves instantes, el tren de los Premios Goliath UAOCE Awards de la línea 8 se detendrá en el andén magna. Muchas gracias y muy buenas noches. Billete, por favor. Billete. Billete, por favor. Billete. Gracias. Alba. Anna. Perdona, ho sento. Arribo tard. Ja ho sé, sóc un desastre. Et prometo que volia arribar d'hora, puntual, puntualíssima. El que passa que se m'ha anat el temps treballant, treballant, treballant. Quan havia de sortir de casa ja no trobava les claus i la migdiada se m'ha escapat de les mans. De totes formes, tranquil·la, perquè parece que este tren lleva con retraso, como tú, ¿eh? Así que ya puede merecer la pena el viaje, porque si no... Ja veuràs com sí. A més, no crec que siguem les úniques. Crec que a l'altra banda hi ha molta gent que fa la mateixa pinta d'agafar el tren que nosaltres. ¿Toda esta gente dices? Pues alguien tendrá que avisarles, digo yo. Hola. On aneu? No. Els Goliaths? Anna, no hace falta, no hace falta. Este viaje es de sentido único. Ah, doncs sí. Solo necesitan billete de ida. Preparats per donar el tret de sortida. Pues hagámoslo bien, por favor. ¿Com? Pues que existen unas normas de viaje. Ah, com la de les azafates. No, Anna, no. Normas como, primero, esta sala cuenta con 4 puertas, por lo que en caso de incidente desfilaremos todos hacia afuera con calma y tranquilidad, ¿eh? Però Alba, ¿eh? No els diguis això, amb el que ha costat que vinguin. Segundo, durante la gala no está permitido levantarse, ni para ir al baño ni estirar las piernas. Tercer, cada cop que s'entrega un premi, aplaudir. Fàcil. I el més important, si se'ns escapa alguna que una altra broma, estaria bé que riguéssiu. Bien, teniéndolo todo claro, empecemos. Bienvenidos a la 8ª edición de los Goliath UAOCE Awards. Molt bona nit a tothom. Muy buenas noches a todos. Nos encontramos en el aula magna, toda la comunidad universitaria de la Universidad Abat Oliba Ceu y varios profesionales del sector de la comunicación para poder celebrar por 8º año consecutivo los Goliaths UAOCE Awards. En este certamen contamos con varios representantes de la Generalitat de Catalunya y l'Ajuntament de Barcelona, tales como Claudi Alsina, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Xavier Gibert, secretari general del Departament d'Empresa i Ocupació, Ignasi Genovès, director general d'Atenció Ciutadana i Difusió, i Albert Hortas, director d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona. També contamos con varios miembros del Gremio de Empresas de Publicidad y otros del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, además de otros medios de comunicación. Bien, después de contar todas las votaciones de todo el grado de Publicidad y Relaciones Públicas, hoy por fin sabremos quiénes serán los ganadores de cada categoría. En esta 8ª edición, los AdBits hemos querido hacer un homenaje a la trayectoria
que por activa y por pasiva escogemos quienes nos queremos dedicar a la publicidad y, sobre todo, amamos la comunicación. Todos, ya sea en la etapa universitaria como en otras etapas, hemos tenido que tomar decisiones y algunas de ellas arriesgadas. Pero de esta manera, vivir momentos inolvidables. Perquè durant aquests últims 4 anys, gent com vosaltres, professionals del sector, que ens heu ensenyat, ens heu emocionat i ens heu despertat amb les vostres idees, mereixen una gala com la d'avui. Una cosa també us diré. No us confieu, perquè també a vegades l'alumne supera el mestre. I estem vestides aquí per l'ocasió per celebrar que avui tenim una cita molt important amb el nostre propi futur. Bien, con todo esto claro, cerramos puertas y que empiece este viaje, el viaje de la vida. Pero antes, me gustaría agradecer la participación y colaboración de las agencias de publicidad y relaciones públicas. Agencias como Despensa Ingredientes Creativos SL, Contrapunto Barcelona, Kitchen, Paradigma Barcelona y Wunderman. Además, no podemos olvidar la participación de los patrocinadores de esta edición. La Universidad Abat Oliba Ceu, Betadisc, Aulet, G. Montiel e Instafoc. Y colaboradores como Martini Royal, Smin, Moritz, Jack Daniels, Fotomatón Bodas, Fonvella, Kelly, Aile, Valens, Xarxa Vives y Self Packaging. Gracias. Y una cosa, para los que siempre preguntan si hay catering al finalizar la gala, sí, cuando finalicemos la gala les espera un pisco labis en el claustro. Eso... Espera. Eso tiene una explicación muy lógica. Nosotros no nos podemos poner a repartir trozos de pizza como se hicieron en los Goliaths, básicamente porque Brad Pitt no ha podido venir. No. Lo siento, señoras. Bien, y los que no pueden dejar de chatear y usar el móvil, les va a ser obligatorio mencionarnos con el hashtag Goliaths. Ara sí, senyores i senyors, rebem amb un fort aplaudiment el gerent d'aquesta casa, Juan Álvarez, per inaugurar aquest viatge entregant el primer Goliath de la nit, Valores Humanos. Senyor Juan Álvarez, sisplau. Hola, bona nit. Hola. Per aquí, sisplau. Ara procedirem a veure els finalistes d'aquesta categoria. Propera parada, millor campanya de valors humans. Els finalistes són Maxus, per Efectos de la Pobreza, La Despensa, per Ropa Comprometida, Tiempo BBDO, per Chico Chica. Y el ganador del Goliath de Valores Humanos es para la agencia La Despensa Ingredientes Creativos SL por Ropa Comprometida. España está en crisis. Los socios cada vez aportan menos fondos para que Amnistía Internacional pueda seguir denunciando violaciones de los derechos humanos. Además, Amnistía también necesitaba hacer una campaña. Encontramos cómo resolver los dos problemas a la vez. Creamos la colección de ropa más cara del mundo. Prendas que aquí, a este lado de la frontera, te cuestan unos pocos euros. Pero llevarlas en otros países te puede costar años de cárcel, ser torturado e incluso la vida.
Como la camiseta Carta 08, aquí solo cuesta 15,95 euros. Llevarla en China te puede suponer 11 años de cárcel. Como el Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, por mostrar en público el texto que aparece en ella. O un fular con la bandera gay, que en Rusia te puede costar hasta 12.000 euros de multa. En Camerún, 3 años de cárcel. Y en Uganda, incluso la muerte. Todo por manifestar públicamente tu orientación sexual. La camiseta con el estribillo censurado de la canción de las Pussy Riot, por el que fueron condenadas a 2 años de prisión. Este bañador que al mostrar la bandera cubana invertida supone 2 años de cárcel en Cuba. Ser niña en Pakistán como Malala y que te vean con una cartera escolar puede hacer que te disparen. Como ella. Y así hasta 10 prendas de ropa que presentamos en una pasarela y se convirtieron en noticia en los principales medios españoles. Amnistía Internacional ha presentado hoy en Madrid sus prendas comprometidas. La colección está inspirada en historia real de vulneración de los derechos humanos. Estas prendas se venden a través de la web de Amnistía Internacional. Podrían suponer ir a la cárcel o sufrir castigos en determinados países. Comprarla contribuirá a que las integrantes del grupo punk ruso salgan de la cárcel. Con gran repercusión también en medios que no suelen hablar de derechos humanos. Prendas, que además de fuente de financiación para el futuro de Amnistía Internacional, ayudarán a difundir su mensaje cada vez que alguien se las ponga. Ropa comprometida. Ponerte esta ropa en ciertos países puede acabar con tu libertad o tu vida. Comprarla hará que otros la tengan. A recoger el premio Noelia Scandey y Wanda Moreno, de la agencia La Despensa de Ingredientes Creativos SL. Buenas noches a todos. Ante todo, muchas gracias a todo el jurado y a los miembros que han organizado esta gala. Queremos darles gracias porque este premio es de cada una de las personas que han hecho posible que este proyecto tan bonito salga adelante, desde la primera persona de la agencia hasta el cliente. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Okay. Bé, ja hem entregat el primer premi de la nit. Per posar-lo un cap al següent premi, la següent parada, necessitaríem la col·laboració d'en Claudi Alsina, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya. Sisplau. Hola. Bona nit. Per aquí. Senyor Alsina, permeti'm una pregunta. Vostè, que ja és un dels veterans d'aquests premis, com a assistent, què en pensa de la temàtica d'aquest any? Si jo sóc un veterà d'aquests premis és perquè considero que els Goliats a l'Abat Oliva és la festa més imaginativa que fan els alumnes del sistema universitari català. I per tant és un goig sempre venir. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Alsina. És un plaer tenir-lo aquí. Procedim a visionar els finalistes d'aquesta categoria. Propera parada. Millor campanya Below the Line. Els finalistes són Bunderman, per Una Navidad como en casa. La Despensa, per Slow Dating. Bunderman, per Acércate al muro. El guanyador del Goliat Below the Line és l'agència Bunderman per Una Navidad como en casa. En los últimos años, más de 300.000 jóvenes españoles se han ido a vivir fuera por falta de oportunidades. Y muchos de ellos no pueden volver a casa para celebrar la Navidad.
Así que cuando General Óptica nos pidió una campaña para felicitar el nuevo año, pensamos en ofrecer a algunas de estas personas una experiencia navideña sorprendente. Una experiencia que después compartiríamos en forma de vídeo a través de la red. Una Navidad como en casa. Diciembre 2013. Reunimos a cada familia de nuestros tres protagonistas y grabamos tres comidas de Navidad con una cámara de 360 grados que ubicamos justo en el lugar donde se sentarían si estuvieran en la mesa. Editamos estas grabaciones y se las hicimos llegar con unas gafas de realidad virtual a cada uno para que vieran y vivieran la Navidad como si estuvieran en sus casas. Y lo conseguimos. ¡Qué fuerte, tío! Estoy flipando. Fuimos grabando toda esta acción para compartirla después en la red. El vídeo fue publicado en más de 50 webs y obtuvo más de 100.000 visualizaciones en tan solo 2 semanas. Más de 100.000 personas con las que General Óptica compartió sus mejores deseos para el 2014. Puja a recollir el premi Montse Cubierta, redactora creativa, i Marc Montalà, director d'art de l'agència Wunderman. Bueno, doncs, gràcies als organitzadors i bueno, dedico aquest premi a, sobretot a les tres famílies que es van esforçar i van deixar-nos que els seus familiars els diguessin la sorpresa i també a la productora Mr. Foc de Cala Ribot i a tot el departament creatiu de Wunderman i de Contes i a tots en general. Moltes gràcies. 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 Moltes gràcies. Gràcies. Bien, para el próximo premio, el Goliat a la mejor campaña online, pedimos por favor que suba al escenario Xavier Giver, secretario general del Departamento de Empresa y Ocupación. Hola. Buenas noches. Señor Giver, ¿por qué se pau? Permíteme abans un parell de preguntetes. Bueno, nosotros hablamos del misterio. Bueno, com a secretari general del Departament d'Empresa i Ocupació, com valora aquest tipus d'actes ja de cara al món laboral? D'entrada he de dir que estic gratament impressionat per la capacitat organitzativa i pel valor que demostreu des de, el que podríem dir els principiants, de tenir el valor de jutjar aquells que són professionals consolidats. No? I per tant, la capacitat de demostrar la vostra capacitat d'organització, la vostra capacitat de compromís i la capacitat de tirar endavant actes com aquest, el qual vol dir que atresoreu valors professionals força importants. I a més, aquesta era la pregunta fàcil, ara ve la complicada, com preveu el futur del món de la comunicació? Bé, estem en un món que no és cap secret, quan diem que és un món globalitzat, i la globalització, entre altres coses, comporta comunicar-se, compartir i projectar-se. Per tant, si una de les claus del nostre futur és evidentment la comunicació, la capacitat de transmetre i la capacitat de projectar-se com a persones, com a professionals, com a societats, com a col·lectivitats, com a països i com a empreses. Per tant, el futur de la comunicació segurament és un dels elements claus del progrés i del futur. Molt bé, dites aquestes paraules, moltes gràcies, senyor Givert, procedim a veure els finalistes de la categoria.
Propera parada, millor campanya online. Els finalistes són La Despensa, per Liona. Contrapunto Barcelona, per Wild Advertising Awards. Territorio Creativo, per No al Piestureo. Endavant. Doncs el guanyador del Goliat de campanya online és l'agència Contrapunto Barcelona per Wild Advertising Awards. ¿Cómo convencer a un creativo que poner un animal salvaje en sus ideas no es una buena idea? Dándole lo que más le gusta, un premio. FADA, una fundación que lucha por los derechos de los animales, creó los Wild Advertising Awards, el primer festival de publicidad que premia las campañas que han utilizado animales salvajes. La campaña se inició con un video teaser del festival. Nos pusimos en contacto con las principales agencias y directores creativos de todo el mundo, comunicándoles que sus agencias estaban inscritas. Creamos el festival con las categorías El anuncio internacional más bestia, El anuncio con más animales salvajes maltratados, La marca más animal y La agencia más salvaje. Para participar, se tenía que haber maltratado a un animal, utilizando técnicas durante los rodajes como la sedación, mutilación de colmillos, inanición y someter a un nivel de estrés constante causando depresión y caída del pelaje. Comunicamos el festival en medios del sector y en redes sociales. Los medios del sector se hicieron eco en todo el mundo. El jurado anunció la shortlist de las campañas que habían usado animales salvajes, así como las agencias que las habían creado y los anunciantes que las habían aprobado. El festival tuvo una gran repercusión en los principales blogs de publicidad, tanto nacionales como internacionales. Y los ganadores de los Wild Advertising Awards recibieron el primer premio que nadie quería ganar, el más vergonzoso de la publicidad mundial. Si no quieres ganar en la próxima edición, no uses animales salvajes en tus ideas. Sube a recoger el premio Jennifer Berengueras y Giovanna Constantini, de FADA. Bona nit. Gràcies a tots. Soc Carla Cornella, presidenta de FADA, de la Fundació ONG de Protecció Animal. Lamentablement, l'agència Contrapunto Barcelona, que és l'artífex d'aquesta campanya, la Wild Advertising Awards, no ha pogut venir a recollir aquest premi que mereixen tant. I volem des d'aquí agrair-los el seu acompanyament permanent amb la nostra entitat per promoure la protecció animal. Volem agrair també al jurat la seva sensibilitat en reconèixer una iniciativa que promou el respecte cap als animals i premiar-la. Volem també dir-vos que ens omple d'esperança el fet de que hi hagi tants alumnes aquí que en un futur seran al sector, que estiguin tan sensibilitzats i mostrin aquesta consciència i que creguin que els animals mereixen una vida més digna. A tots vosaltres us volem agrair i dir-vos que la campanya que promovem, Animals Free, no té cap altre objectiu que acabar, posar fi a l'abús d'animals salvatges en el sector audiovisual. I pretenem aconseguir-ho a través de la informació i l'assessorament. Per tant, us diem que ens posem a la vostra disposició. De nou, donar-vos les gràcies per col·laborar a construir, a fer un món més just pels nostres companys animals. Gràcies. Gràcies. Ja podeu passar. Moltes gràcies. Bien, seguimos. La propera parada es... Un momento, un momento. Lara,
¿Qué fas? O sea, la gala va sobre ruedas, la gente aplaude, ya se han entregado 3 premios. ¿Qué sucede ahora? No puede ser que eso se esté pasando. ¿El qué? Que no puede ser que no hayáis saludado al mítico Miquel Calçada. Perdón. Un fort aplaudiment, sisplau, per en Miquel Calçada. Yo soy Clara, la revisora. No, no, bueno, para ahora te asumo aquí, encara no te molestem molt. No, es... Vinc a fer promoció, saps? Porque el teu programa, que es así a l'estranger de més, sí. ¿Qué te sembla tot això? Home, estic... Està bé, no? Vaig posar-me dret, perquè vale, si no, sí. No serà... Bé, estic... Estava veient aquests anuncis, sobretot de... aquest dels animals que m'ha... Ho dic perquè està molt bé. Ens podries fer alguna promoció, no, al teu programa o algo, no, dels Goliats. Sí, parla de nosaltres una mica per fer-nos així internacional. Doncs a partir d'ara segurament ho faré perquè no, sí. Moltes gràcies, us acabo de descobrir avui. Sí. Moltes gràcies per haver vingut i ja saps que aquí sempre és benvingut. Un fort aplaudiment. Moltes gràcies. Gràcies. Yo me voy, que en un momento de volver a salir. Me voy a preparar, ¿eh? Muy bien, Lara. Lara es nuestra revisora. Os la presento porque en unos instantes volverá para hacernos reír. O al menos eso intentará. Por favor, no la decepcionen. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí. Seguimos con la entrega de premios. Bé, ens consta que hi ha una persona aquí present que és un fanàtic dels Goliats, bueno, fan número 1. Senyor Genovès, oi que esperava els Goliats amb deliri? I no digui que no, no ens faci quedar malament. Sí. D'acord. Pues si fa una setmana que no dorm, sisplau, pugi a l'escenari que entregarem el pròxim premi. Bona nit. Aquí. I procedim a veure els finalistes del Goliat a millor spot de producte. Propera parada, millor spot de producte. Els finalistes són Tiempo BBDO per Buenas Costumbres, Paradigma Barcelona per KH7, Idees Agitades per Popitas. I el guanyador del Goliat Spot de producte és l'agència Paradigma Barcelona per KH7. Imaginas todo lo que hay en una gota de KH7. Funciona. Demanem no un fort, sinó un molt, molt fort aplaudiment perquè puja a recollir el premi Víctor Morales, soci director creatiu, i Juan Antonio Bayona, realitzador de l'esport. Hola, buenas noches. Eres J. Bayona, yo soy Víctor Morales. Sería fácil agradecerle a mucha gente este proyecto, pero a mí me gustaría agradecérselo a una cosa que es intangible, pero que es muy poderoso, que seguro que corre por estas aulas, que es la ilusión. Hay mucha ilusión detrás de este anuncio. Hay una ilusión de un anunciante que se llama Cachi Lloreda, que apuesta por algo hacer, para hacer algo original y diferente. Hay una ilusión por un realizador de hacer algo único.
Hay una ilusión por un departamento creativo de hacer algo especial, que no pase desapercibido. Sin la ilusión, esto no hubiera sido posible. Y yo abogo por la ilusión. Y por la ilusión, gracias a este premio. Bueno, pues a mí también me hace mucha ilusión recibir este premio. Me lo estoy pasando muy bien. Estoy aprendiendo un montón. No sabía que había campañas contra el maltrato de animales. Afortunadamente no las hay contra el maltrato de actores, porque estuvimos con los actores del spot horas colgados boca abajo y se quejaron un poquito. Nada, yo creo que añadir que aparte de la ilusión, una cosa muy importante es que no había miedo. Normalmente en el mundo de la publicidad, sobre todo mientras más dinero hay, siempre hay más miedo. Y aquí tuve la suerte de trabajar con un equipo que no tenía miedo de que hiciéramos esto. Y yo que tampoco tuve miedo de llegar allí y planteárselo, cambiando la idea en el último momento y siendo aceptada al instante. Así que nada, me hace mucha ilusión. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Para el siguiente premio de la noche, el premio al mejor spot de producto, pedimos por favor que suba al escenario José Ángel Avancens, presidente de la Asociación Empresarial de Publicidad. Hola. ¿Has encontrado el móvil? No, no he encontrado el móvil. Si quiere, le hago una pregunta. ¿Cómo se ha enterado de lo del móvil? Es transmisión de pensamientos. Vale, ya está hecha la pregunta. ¿Has llegado lo más importante? ¿Qué piensas de esta universidad, por ejemplo? Vale. Bueno, pues ¿qué quieres que piense? No. ¿Me oyes? Espera. No, ponse ahí. No solo de la universidad. Pues suba. Ahí voy. No solo de la universidad, sino del grupo, porque todos estamos intercomunicados entre unos y otros. Mira, de entrada es la profesionalidad de esta mujer de rojo tan guapa, que ha perdido el móvil de verdad esta tarde y aquí la tenemos tan contenta, ¿no? Luego, ¿qué quieres que te diga si mi hijo, uno de mis hijos, ha hecho aquí la carrera y yo tengo el gran honor de haber sido padrino de una promoción? Y ya lo máximo ha sido los besos que me han dado hoy las alumnas que tengo por aquí. ¿Eh? ¿Ves? Es que esta pregunta yo la quería. No existen hombres como los de hoy. Como al Ignasi, que está ya una semana sin dormir. Muy bien, muchísimas gracias. Dicho esto, no corra tanto, vamos a visionar los finalistas de la categoría Spot Servicio. Propera parada, millor spot de servei. Els finalistes són... Manifiesto, per Rewind. Dimensión, per Radio Euskadi. Kitchen, per Mi Pequeña. Y el ganador del Goliath Spot de Servicio es la agencia Kitchen por Mi Pequeña. Hija, tú dirás que aún eres muy joven para que te hable de esto, pero el tiempo pasa volando y cuando nos queramos dar cuenta, ya te habrás hecho mayor. Por el camino encontrarás gente de la que aprender, y lo que te enseñen te ayudará a valerte por ti misma, te hará fuerte. Te quedan tantas cosas maravillosas por delante. Ahí fuera te están esperando alegrías, mil lugares, mil momentos por vivir que algún día recordarás con cariño. Te mereces todo lo bueno que te pase. ¿Te imaginas? Terminarás dedicándote a lo que te apasione. Y no importa lo lejos que llegues en la vida. Para mí, tú siempre seguirás siendo mi pequeña. Porque la vida es para vivirla. Asegura el futuro de los tuyos. Seguros de vida Aegon. Asegura el mañana. A recoger el premio Zoe Barceló, director de arte, y Rubén García, copy. Un fuerte aplauso.
gracias. Subir, subir, sí, sí. Bueno, como veis, los peces gordos se han quedado en casa, no hemos venido nosotros, pero ha sido un placer, la verdad. Y agradecerle este premio a todo el equipo que ha estado con esto, sobre todo Iñaki Bendito, Rafa Gil, a José Carnero, ¿no? que han sido sobre todo las grandes mentes de este proyecto. Así que mil gracias. Nada, y también en Kitchen tenemos una particularidad que es que cada vez que vamos a un sitio, conocemos a alguien o vamos a un rodaje, nos hacemos un selfie con los dedos así, como si fuéramos rockeros. ¡Vamos, entonces, Rubén, vamos! Entonces, lo vamos a hacer. Si os morís de ganas, lo podéis hacer vosotros mismos, no, también. ¿Os parece? Si podemos encender las luces, no sé si es posible, la organización igual los fastidio muchísimo. Tú te has flipado, chaval. ¿Y les hacemos una foto a ellos haciendo así? Venga, la primera fila. ¿Es posible o no, no va a ser? ¡Vamos, mira, vamos, mira, mira, que vea. ¿Así? Muchas gracias, señora Montrenes. Bé, després d'aquest show, procedim a entregar el següent premi, arribar a la següent parada, i per això demanarem la presència a l'escenari del senyor Albert Hortas i Serrano. Un fort aplaudiment. Molt bé. Sisplau, i també permeti'm una pregunta. Ens estem fent molt pesades? No, gens. A més, des de primera fila se us veu molt bé, o sigui que això és un èxit. Perfecte. Pot durar tota la nit, això. D'acord. Pues, bueno, dit això, procedim a veure els finalistes a la millor gràfica. Propera parada, millor gràfica. Els finalistes són Tiempo BBDO per Niño Niña, Erraiz Soto and Company per Moritz, Parnaso Comunicación per Biodis. Molt bé, i el guanyador del Goliat a millor gràfica és l'agència Erraiz Soto and Company per Moritz. Puja a recollir el premi Carla González, redactora creativa de Erraiz Soto and Co. Sí, bueno, si vols dir algunes paraules, eh? He de pujar, també? Bueno. Pues moltíssimes gràcies, moltes gràcies a Erraiz Soto, que és la meva agència i estic molt contenta, al meu director creatiu, l'Esteve Traveset, la meva dissenyadora, que és la Lorena. I bé, també estic molt contenta perquè com que jo vaig estudiar aquí, pues fa doble il·lusió, no? I ja està. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, gràcies. Gràcies per los aplausos. Bueno, ya sé que no eran para mí, pero nunca está de más animarse de entrada. Los Bad Beats ahora estamos llegando al final de una etapa. Después de 4 años juntos, llega el momento de despegar, de que cada uno busque su camino. Y es curioso porque cuando empiezas la carrera, la gente te dice que serán los mejores años de tu vida, que estás todo el día de fiesta, que estás todo el día en el bar. Y, en parte es cierto, sí que serán unos de los mejores años de tu vida, pero yo aún estoy esperando la superfiesta, sí, sí, a lo American Pine. Sí, y es verdad que me he pasado muchas horas en el bar, sí, pero la mayoría han sido haciendo trabajos. Y seguro que en este sector de aquí me entienden. Todo esto es culpa del plan de Bolonia. ¿A quién se le ocurre hacer las asistencias obligatorias? Es como la época de exámenes. Entras en una etapa antisocial, con pintas de náufrago, en que incluso ir a comprar un boli es como un día en PortAventura. Pero realmente yo creo que esto es como una preparación para la siguiente parada, el mundo laboral.
Y más si quieres trabajar en una agencia, porque, sin ofender a nadie, aquello es como una selva. Sí, hay muchos personajes y muchos de los tópicos de los que te hablan, muchos ves que son ciertos, pero hay uno que es mentira. Es totalmente mentira. Lo de los creativos, sí, sí. Eso de que los creativos hacen lo que quieren, que tienen una vida de ensueño. Mentira. Todo es mentira. El ejemplo más claro, Mad Men. Sí, Mad Men. Dice, ¿a quién no le molaría llegar allí a la oficina y ser el capo? Sí, el capo, en plan, estoy aquí, yo mando. Todo esto es culpa de Hollywood. Sí, sí, yo llegué mi primer día de prácticas y pensé, ¿dónde están los sofás de piel? ¿Dónde está el cava? No entendía nada. Pero en la agencia me explicaron un secreto. Los creativos me dijeron que sí que existían agencias chulas, con sofás de piel, con camitas, incluso videojuegos. Pero me dijeron, huye, es una trampa. Sí, sí, es una trampa, porque no te ponen los sofás de piel para que te tomes un café y para que eches la siesta. No, 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 es porque de ahí no vas a volver a salir. Sí, sí, ahí te quedas. Y, bueno, hablando de los becarios y de empezar a trabajar, hay una serie de consejos que siempre te dan, como que seas proactivo, que dejes huella, bueno, que sepan quién eres y que seas, bueno, eso, que estés allí para ayudar. Y yo pensé, vale, yo creo que puedo conseguirlo, sí. Pensé, proactivo. Bueno, la verdad es que proactivo aún no tengo muy claro qué significa. Pero yo creo que esto nos pasa a todos, tiene que ver con activo. Pero, oye, es la clave para las entrevistas de trabajo. Cuando hay una pregunta, lo que no sabes qué contestar, dices, proactivo, por ejemplo, experiencia laboral. Yo soy una persona muy proactiva. Idiomas. Yo soy una persona muy proactiva, dispuesta a aprender. Y ya está, oye, esto es la clave. Y la otra, lo de dejar huella, que yo creo que en esta profesión es muy importante, dejar huella. Oye, pues yo creo que lo conseguí. Sí, sí. Yo creo que aún por la agencia deben de hablar de la becaria que suicidó el lote de Navidad por las escaleras. No, no, es verídico, ¿eh? Y sobre todo, lo bueno es que me dijeron, llévatelo con discreción. Bueno, pues eso que yo iba con mi jamón, bueno, con todo el lote, en una caja, empecé a bajar las escaleras y de repente la caja se abre. Empezó a rodar el jamón, el vino, el queso, todo escaleras abajo. Si en aquella agencia había alguien que no sabía quién era, yo te garantizo que aquel día se enteró. Pero no solo eso, es que además, mira si dejé huella, que cuando volví de vacaciones, oye, el jefazo ya sabía quién era. Sí, sí. Me dijo, tú eres la becaria que tiró el jamón por las escaleras, ¿verdad? Y yo, sí, soy yo. Pero bueno, yo creo que aquello, a ver, eso no lo hice queriendo, ¿eh? Y no sé si fue el todo positivo o negativo. Pero realmente yo creo que hoy es una gran oportunidad para dejar huella, ¿no? Y además lo podríamos hacer todos juntos. Sí, para liarlo un poco, digo yo. Porque hoy es el cumpleaños de un colega mío, sí, de mi colega Tony. Bueno, a ver, yo es que ya le tuteo, ¿sabes? Pero hablo de Tony Sagarra. Sí, para los que no sepáis quién es un gran publicitario de catalán que además nos ha ayudado con algunos vídeos aquí con los AdBits. Y yo creo que es una gran oportunidad, porque hoy es su cumpleaños, para cantarle el cumpleaños feliz, ¿no? Venga, va, esta va por Tony. Cumpleaños feliz. Bueno, bueno, ya. Tampoco nos pasemos, ¿eh? Era un momento solo. A ver, perdonad, ¿eh? Pero es que una ha de mirar por su futuro, ¿eh? Y en esta profesión sobre todo es importante venderse. Y yo, bueno, pues yo estaba en ello ahora un poco. Otro, para terminar, me gustaría hablar de los timings. Sí, porque es algo que se repite en el trabajo y que ves en la universidad. Sí, porque en la universidad hay semanas en que realmente no haces nada. Y luego llega otra en que es que tienes un montón de trabajo y parece que no vas a llegar. Pero ya te digo yo que se llega, sí, sí que se llega. Ahora, con dos tallas menos, dos dioptrías de más y mucho café, pero al final llegas, sí, sí. Pues en las agencias pasa algo similar. Tú llegas ahí un día y ves que es que nadie está haciendo nada y que se ponen a hablar de lo que vieron en la tele la noche anterior. A mí me hace mucha gracia porque todo el mundo te viene y te dice, no, es que yo vi los documentales de la 2, sí, el canal Historia, y de repente llega alguien y dicen, ah, pues yo estuve viendo el programa de Tu cara me suena. Sí. Y digo, ah, mira. Y todo el mundo, de repente, parece ser que ha visto ese programa. O que justo esa canción lo oyó. Y dices, qué casualidad, ¿no? Que justo en ese momento cambiaste. Bueno, yo es que creo que los he pillado. Sí, sí. En el fondo, todos nos dormimos viendo los animalitos en la 2. Y lo que realmente nos mola es, con perdón, Manel, pero lo que realmente nos mola es ver a Manel Fuentes haciendo de Bruce Springsteen. Realmente eso es lo bueno. Y para terminar,
Gracias. Y para terminar, me gustaría... Pues yo creo que en el fondo somos unos yonkis. Sí, somos unos yonkis. En realidad nos encanta todo esto de los timings apretados, bueno, presupuestos apretados, los timings cortos, las ideas locas. En el fondo nos encanta. Y a nosotros nos encanta aún más. Así que el mercado se prepare porque los ad pits ya llegamos. Muchas gracias. Gracias a nuestra revisora que ha estado al pie del cañón desde que se empezó a organizar todo esto. Además, para los que no lo sepan, los AdBits hemos ido colgando pequeños vídeos en el portal goliads.com para ir calentando motores. Así que, si pasan por la web, verán que el equipo salimos muy divertidos, ¿verdad, Ana? Hola. Ana, ¿qué haces? Estás no. presentando una gala. Re, tranquila, no, ho tinc super controlat. Tu a lo teu. Bueno, el que et deia, sí. Que tu ets un personatge super polifacètic, perquè t'hem vist a la tele, òbviament, però és que també fas ràdio. Imagina't. I a més, per acabar-ho d'arrodonir, ostentes el premi de la millor iniciativa de ràdio de l'edició anterior dels Goliats. Això és el que fa més il·lusió. Però espera, què fem? Que presentem un altre premi? Totalment Anna, diferent? Anna. Després ho tanquem, que m'estic sortint de guió. Adéu. ¿Ya? Ya. No me vuelvas a hacer esto, ¿eh? No. Vale. Bien. Podemos pasar entonces a dar la mejor iniciativa de televisión. Para ello, hemos intentado que venga el premiado de esta categoría, pero lamentablemente no ha podido asistir. Justamente esta noche grababa el programa. Pero por su frescura, por su polifacética forma... Alba, que creo que te estás colando. No. Que sí que te estás colando. Déjame hacer a mí. Por mostrar una forma clara y directa de hacer periodismo. Por su valentía ante situaciones donde se necesita sangre fría. Y por hablar siempre con la verdad por delante. Ha sido alumna de la Universidad San Pablo CEU. Enviada especial a tierras hostiles, como Pakistán o Afganistán. Y siempre ha perseguido un único objetivo, la buena información. Recibe el Goliat a la mejor iniciativa de televisión, Ana Pastor, por el objetivo de La Sexta. Alumnos y alumnas de la Universidad Abad Oliva del CEU, no hemos podido estar, como se ve, el equipo del Objetivo está aquí currando en el plató del programa, pero nos han hecho llegar este premio y tengo que deciros que es el primer premio que recibe este programa, así que estamos felices y encantados de que penséis que estamos haciendo algo bien, porque eso significa que te den un premio. Al final este premio también es de toda la gente que no veis que está por aquí y que hace que cada semana intentemos conseguir hacer periodismo como nosotros lo entendemos, con esa obsesión de salirnos un poco de la opinión y ser objetivos en la medida de lo posible, pero sobre todo la obsesión que comparte este equipo es que hacemos periodismo para los ciudadanos, para vosotros, no para los políticos. Así que muchísimas gracias e insisto, es el primer premio, a ver si nos da suerte y conseguimos muchos más. Gracias. Le damos las gracias a Ana Pastor por tener ese detalle, ya que no ha podido venir de enviarnos este mensaje. Yo es que quería dar la mejor iniciativa de radio, Ana. Ya lo sé, Alba, pero es que el guión es el guión. Pero bueno, ya. Dale. Es que a mí me encanta, el premiado a mí me encanta. Ya, y a mí Manel, bien. Ya ahora lo has sí, visto. ¿Me dejas que lo presente? Sí, adelante. Vale. Bien, como decía, ahora vamos a dar la mejor iniciativa de radio. El premiado no ha podido venir, pero nos ha enviado un video comunicado que van a tener que estar muy pendientes porque... Es como él es. Tiene maneras de hacernos reír, su frescura y el premiado a la mejor iniciativa de radio es para Dani Mateo por Dani Mateo You. No te pierdas nada de los 40 principales. Hola. Compañeros de la Universidad Abad Oliva CEU, muchísimas gracias por este premio Goliat a la mejor iniciativa de radio por el programa You No Te Pierdas Nada.
Siento muchísimo no poder estar ahí con vosotros, me hubiera encantado porque eso hubiera significado que ese día no curraba, que es mi objetivo en la vida y debe ser el vuestro. Aunque también os tengo que decir que no entiendo mucho a qué se debe el premio, o sea, porque me han dicho que también se lo habéis dado a Ana Pastor, así que imagino que le habéis dado un premio a Ana Pastor por ser un referente, ¿no?, a seguir, y a mí me lo habéis dado porque infundo ánimos a los estudiantes, porque claro, supongo que estáis pensando, si este ha podido, nosotros también. Eso es lo que yo hago, infundir esperanza en las nuevas generaciones de comunicadores. A por ellos, amigos, que a mí ya me queda muy poco. Gracias por este premio. Gracias. Bien, agradecer el videocomunicado que Dani Mateo nos ha enviado y es que por esto tenía tantas ganas de darlo. Normal. Bé, què? Com va el viatge? Tothom còmode, no? Voleu alguna cosa? Cafè? Auriculars? Un diari? Sí? Un diari? Et va bé el què? Anna, el que ja no existe. Ah. Però, aún así, podemos entregar el premio a la mejor iniciativa de prensa. Y para ello, por favor, queremos que suba al escenario, ahora sí, Manel, por favor. Cap a dalt. Bona nit. Hola. Sí, està preparat. Molt bé. Bona nit a tothom. Enhorabona a tots els àdvits. L'any passat vaig cometre la temeritat, quan vam resultar premiats, de dir que podia exercir de padrí de tots vosaltres. Molts heu trucat, aquesta ha sigut la satisfacció que durant tot l'any, i l'última ha sigut venir a entregar un premi. Jo, que sóc més de donar que de rebre, em fa molta il·lusió dir que la iniciativa de premsa aquest any per acostar-nos a l'actualitat, l'oci, la gastronomia i la cultura de Barcelona, per la professionalitat, la dedicació i la personalitat, i sobretot per la senzillesa, l'efectivitat i la manera de comunicar-les, el premi a la millor iniciativa de premsa és per la revista Time Out. Puja a recollir el premi Andreu Gomila, director de Time Out. Bueno, només res, agrair aquest premi, ens fa molta il·lusió a la redacció, estem tots supercontents i sobretot perquè som, diguéssim, gent jove, diguéssim, jo som el més vell de tots, ja us ho dic, i amb moltes ganes de fer coses per la ciutat, som bastant fanàtics de Barcelona i molts treballadors, fa 6 anys que existim i esperem que estiguem molts anys més. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Manel. Bé, de seguida procedirem a entregar la millor iniciativa d'internet, però abans deixeu-nos saludar a totes aquelles persones que ens puguin estar veient a través del portal www.goliats.com a través de streaming. Hola. Ha quedat bé, no? Bé, per rebre el premi a millor iniciativa d'internet, convidem a que pugi a l'escenari Anton del Pozo, degà del Col·legi de Publicitaris. Hola. Bona nit. Iniciativa Internet. El premio es merecido por la dedicación y mantenimiento de una idea en la cual ustedes creen y, sobre todo, por crear un espacio donde compartir conocimiento sobre esta profesión. El premio a la mejor iniciativa de Internet es para Criatura Creativa. Sube al escenario para recibir el premio Hugo Gómez, responsable y redactor del blog.
me había prometido a mí mismo que no me iba a poner nervioso, pero claro, después de Ana Pastor, Dani Mateo... claro, yo me hago muy pequeñito porque realmente hace muy poco estaba a ese lado, ¿no? La creatividad creativa empezó siendo algo muy, muy pequeño cuando yo estaba estudiando y se me ha ido yendo de las manos hasta llegar aquí, ¿no? A estar aquí recogiendo un premio. Muchísimas gracias a todos, no solo por votarme, sino por seguirme día a día, por leerme, a todos los que me leen, me siguen, ¿no? Porque cada vez que veo ahí que la gente comparte los posts, tal, la verdad es que me da el mismo subidón que venir aquí a recoger este premio. Muchísimas gracias. Gracias. I ara, per amenitzar una miqueta la vetllada, la segona actuació de la nit, l'Alba ens deleitarà amb un número de malabars. No. Esta noche tenemos a una pedazo de cantante. Íngrid Moral es cantante, actriz profesional y profesora de canto y doblaje musical. Ha participado en musicales como Sweeney Todd, A Little Night Music, Gaudí, en programas como 100 anys de cançó de TV3 o Empieza el espectáculo de Televisión Española, así como también ha sido la voz de anuncios como Codorniu. Además, codirige su propia orquesta, La Chata. Recibimos con un fuerte aplauso a Íngrid. Walking away with my heart and my soul.
You're the best. Gràcies per molts anys. Felicitats, gràcies. Bien, la gala de los Goliaths podría quedarse aquí, pero no sería un final a la altura de las expectativas. Hemos dicho que este viaje era un viaje simbólico, el de la vida. Y gracias a él, cada día aprendemos más y nos formamos más como personas y como profesionales. Y es por ello que hoy somos capaces incluso de llegar más lejos que ayer. I és que està bé mirar per la finestreta del darrere, de l'últim vagó, però només si és per mirar i aprendre d'aquelles persones que han ajudat a construir les vies cap a un futur. Per això, de la mà d'un gran mestre de la publicitat, entregarem el Goliath a la trajectòria professional a un altre mestre. Por favor, pedimos que suba al escenario Marçal Moliné, referente publicitario, creativo y estratega. Hola. Bona nit. Hola, bona nit. Endavant. Bé. Sí. Bueno, como sabéis, el premio se va a entregar a Joan Campmany. No hace demasiada falta que os lo presente porque lo habéis elegido y esto está muy bien acertado. Yo tengo un privilegio especial, que es que además de conocerle y de haber seguido su trabajo, he colaborado con él a lo largo de mi historia profesional. Por una parte, en los años 70, él lo conseguimos captarlo para la agencia que entonces tenía yo, con unos socios, que era MMLB, y después, en los años 90, fue él quien me captó para su agencia Tandem DDB. Y además todo esto ha sido posible porque teníamos y tenemos unos elementos de formación en nuestra profesión comunes. Tanto él como yo, en sus principios, cuando no había universidad, cuando no se enseñaba publicidad, tuvimos el instinto de aprender publicidad viendo los trabajos que hacía DDB. Y entonces él, cuando montó su propia agencia, se fue a Nueva York, preguntó por el señor Berbach y consiguió convencerle de que realmente conocía y sentía el sistema de trabajo de DDB. Entonces, cuando me contrató, además sabía que, como él, tenía un gran la muestra de la creatividad publicitaria, del impulso tremendo y de la calidad que se puede conseguir, estaba en las campañas de Volkswagen. Y tuve el privilegio, por lo tanto, de mi última época dentro de agencia de publicidad, gracias a él, estar trabajando para la creatividad de Volkswagen. Muchas gracias y vamos. Joan Campmany, sisplau, pugi. Miri, digue'm el Goliath. He trigat 8 anys en que em donéssiu un premi, aquest premi, que m'agradava molt. Sí, que moltes gràcies. Al final, me l'heu donat. No el mereixo, perquè en la meva generació hi ha molta més gent fantàstica i en aquests moments jo crec que una mica la represento. És curiós, teniu molta sort els estudiants d'aquesta universitat. Sort que no varen tindre el Marçal i jo, no? Perquè nosaltres vam aprendre la publicitat al carrer, com els futbolistes, els grans futbolistes, doncs que no van anar a una escola que els ensenyessin a xutar la pilota, sinó cap al carrer, amb pilotes de drap, doncs quan eren petits, corrien, jugaven i després van arribar a fer-se un nom i a jugar amb grans equips. Quan el Marcel i jo començàvem a fer publicitat, no hi havia universitats, no hi havia escoles, no hi havia professors, ens teníem que espavilar. Ens teníem que fabricar les pilotes nosaltres, llegint i buscant anuncis de fora de les nostres fronteres, de fora d'Espanya, i copiant i aprenent,
I a partir d'aquí, doncs, agafant un paper i un llapis, era tot el que teníem, doncs intentar fer, dir alguna cosa d'un producte que interessés a la gent perquè el comprés. La publicitat, com sabeu, es tracta de vendre més a més gent i, si és possible, a un preu més alt per una empresa. Doncs això és el que estàvem intentant fer nosaltres. Jo, si hagués tingut l'oportunitat, jo vaig estudiar econòmiques, però no em servia de res per la publicitat. Llavors el que vaig pensar va ser, vés a aprendre dels que més en saben. I durant tota la meva vida, tota, fins ara, fins fa 2 mesos que m'he jubilat, feliçment, hi he estat ajuntant-me i procurant ajuntar-me amb gent que en sapigués més que jo. I això m'ha donat peu, doncs, a fer una trajectòria i a treballar per grans anunciants, que les coses no han anat pas malament. Amb aquesta gent que m'he ajuntat amb en Berbach, m'he ajuntat amb el Marçal, m'he passat amb ell fantàstic, vaig aprendre poders de les persones de les que més hi he après, tant que després, amb el recorregut de les agències de publicitat, vaig tindre l'oportunitat de demanar-li al Marçal que vingués a treballar amb nosaltres. I curiosament, acabo, però us vull explicar una mica quin és el tarannà, no? Quan jo vaig anar a treballar amb el Marçal, un dia vaig anar a la seva agència i em va explicar l'agència. Li vaig dir, escolta, és fantàstica aquesta agència. Quina filosofia, quina manera d'entendre la publicitat, com l'enfoqueu, què feu. M'agradaria treballar amb vosaltres. I el Marçal em diu, doncs vine. I jo, doncs quan? Diu, d'aquí un mes. Em va dir, no, vine ja. I jo vaig dir, no puc vindre ja perquè estic en una altra agència, ens dona un mes de plaç. Vaig donar un mes de plaç i em vaig anar a treballar amb el Marçal. Quan portava un mes treballant, bé, i em diu, escolta, en Joan, com vam quedar de diners? Que és que no ho trobo, busco els papers i el Borsten també ho busca i no ho trobem res. Dic, no vam quedar en res. Jo vaig vindre treballant aquí perquè volia vindre a treballar amb vosaltres, però no hem parlat mai de sou. No fotis, dic, sí. I què vols cobrar? No sou el que tu vulguis. Jo estic content treballant aquí. Us ho dic, perquè els diners, malgrat que ara és una època de crisi, no és el més important si voleu treballar amb aquesta professió. Amb aquesta i amb moltes. Estic segur que el Bayona no ha entrat a treballar, a dirigir pel·lícules per diners. Com moltes persones escriuen un llibre i no ho fan per diners. O sigui, i si treballeu en publicitat, si voleu treballar, treballeu perquè en tingueu ganes, perquè us agradi vendre, perquè tingueu passió. I és el que nosaltres teníem i amb això, amb aquestes eines, és el que hem aconseguit. Jo us encoratjo a que no tingueu por del moment actual de crisi. No n'hi ha de crisi, és una nova manera de viure. Viurem fantàstic. La publicitat serà més important que abans, molt més important que abans. No perdeu aquesta oportunitat. Teniu eines que no hem tingut nosaltres. Vull dir, disfruteu i, sobretot, una cosa, si us dediqueu a la publicitat, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, fins quan dormiu. Moltes gràcies i fins la propera. Gràcies. Joan, farem una foto. Farem una foto. Farem una foto tots quatre. Gràcies. Gràcies. Bien, con la trayectoria profesional entregada, llegamos a la última parada. La última parada es la más importante. Después de que todos los alumnos votaran las piezas publicitarias, escogieron al ganador de los ganadores. Porque esta parada es la más especial. Es la que tanca todo un ciclo. I pel grau d'especialitat que té, demanem, sisplau, que pugi a l'escenari el rector d'aquesta universitat, el doctor Carlos Pérez del Valle. Rector. Rector. Senyor rector. Esperi, no desvelem misteri encara. Sí, un moment.
Propera parada i final de trajecte, el Goliat d'Or. Jo poso tota la meva confiança als alumnes, als Goliat, sempre. Sempre, als Goliats i més casos. I el guanyador del Goliat d'Or és l'agència La Despensa Ingredients Creativos, és el Per Ropa Comprometida. España está en crisis. Los socios cada vez aportan menos fondos para que Amnistía Internacional pueda seguir denunciando violaciones de los derechos humanos. Además, Amnistía también necesitaba hacer una campaña. Encontramos cómo resolver los dos problemas a la vez. Creamos la colección de ropa más cara del mundo. Prendas que aquí, a este lado de la frontera, te cuestan unos pocos euros. Pero llevarlas en otros países te puede costar años de cárcel, ser torturado e incluso la vida. Como la camiseta Carta 08, aquí solo cuesta 15,95 euros. Llevarla en China te puede suponer 11 años de cárcel. Como el Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, por mostrar en público el texto que aparece en ella. O un fular con la bandera gay, que en Rusia te puede costar hasta 12.000 euros de multa. En Camerún, 3 años de cárcel. Y en Uganda, incluso la muerte. Todo por manifestar públicamente tu orientación sexual. La camiseta con el estribillo censurado de la canción de las Pussy Riot, por el que fueron condenadas a 2 años de prisión. Este bañador que al mostrar la bandera cubana invertida supone 2 años de cárcel en Cuba. Ser niña en Pakistán como Malala y que te vean con una cartera escolar puede hacer que te disparen. Como ella. Y así hasta 10 prendas de ropa que presentamos en una pasarela y se convirtieron en noticia en los principales medios españoles. Amnistía Internacional ha presentado hoy en Madrid sus prendas comprometidas. La colección está inspirada en historia real de vulneración de los derechos humanos. Estas prendas se venden a través de la web de Amnistía Internacional. Podrían suponer ir a la cárcel o sufrir castigos en determinados países. Comprarla contribuirá a que las integrantes del grupo punk ruso salgan de la cárcel. Con gran repercusión también en medios que no suelen hablar de derechos humanos. Prendas que, además de fuente de financiación para el futuro de Amnistía Internacional, ayudarán a difundir su mensaje cada vez que alguien se las ponga. Ropa comprometida. Ponerte esta ropa en ciertos países puede acabar con tu libertad o tu vida. Comprarla hará que otros la tengan. Puja a recollir el premi Noelia Escandell, executiva de comptes, i Wanda Moreno, executiva de comptes de l'agència La Despensa d'Ingredients Creatius, SL. Bueno, muchísimas gracias por este premio, es un honor recogerlo. Esta campaña es muy bonita y se ha significado muchísimo para nosotros. Bueno, muchas gracias a todos los creativos, Mami, Raúl, Harold, Juncal, Belén, Miguel, Sergio, bueno, Javier, a todos los que han hecho posible esta campaña y bueno, que hayamos podido hacer esta campaña tan bonita para Amnistía. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Una foto. Carlos. Carlos, ¿hacemos una foto? Gracias. Bé, jo, abans d'acabar com a rector de la universitat, he de dir algunes paraules que no seran moltes. En primer lloc, voldria agrair-vos a tots els presents la vostra presència, a tots. Però voldria dir algunes paraules també d'agraïment molt especials, crec, jugant una mica amb l'analogia que han fet els Goliats d'enguany. No? D'una banda, l'analogia i en la veritat. L'analogia és la del viatge. No? És un viatge que no acaba. Possiblement en una part de vosaltres, una part comença, no? Perquè acaba una trajectòria i comença una altra.
I us demanaria una cosa, no oblideu mai els Goliat, no oblideu mai la vostra Universitat de Batoliva, seu, això d'una banda. Segon, la veritat. La veritat, i no només l'analogia, és que els Goliat no és només els Goliat. Els Goliat és una assignatura. Els Goliat, per això, són uns alumnes que han posat el seu esforç, com sempre, més i millor que l'any anterior. Són dos professors de l'assignatura, el professor Xavier Casado i el professor Albert Maruny, que han posat l'esforç amb els alumnes, amb unitat d'esforç amb ells. I com que és una assignatura, està integrat amb un grau, amb un lideratge claríssim i per a mi sempre emocionant, el lideratge del professor Andreu Barrabino. Per això, com que hi haurà un aplaudiment final, l'aplaudiment final està dedicat per tots els que estem presents, també pel rector, molt especialment pel que... Una cosa més. Com que és una assignatura, hem après tots molt dels que han entregat, de les paraules de moltes persones que han entregat els guardons i de les paraules de moltes persones, de totes, que han rebut els guardons. I això també és important. Però l'aplaudiment final no és un aplaudiment pel rector que ha parlat. L'aplaudiment final és pels nostres alumnes, com sempre. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias. És una pena, perquè hauríeu d'anar baixant. Jo baixaré un esglaó per això. Dic una pena perquè us començàvem a agafar carinyo a tots. A nosaltres encara ens queda, com bé ha dit el rector de la casa, un llarg camí en el món professional, però en el tren que n'hi ha de persones diferents. Pues sí, y es que sin todos vosotros esta gala no se hubiese podido llevar a cabo. Así que muchas gracias por compartir esta gala tan mágica y acompañarnos en el viaje. Muchas, muchas gracias. Us volem agrair que hàgiu estat un públic tan fantàstic, de veritat, que hàgiu rigut quan tocava, etc. I també agrair la presència de patrocinadors, col·laboradors, agències, representants de les diferents administracions i institucions que ens heu dedicat la vetllada d'avui. Moltes gràcies, de debò. Y además a los nuestros y a la gente de la casa, a toda la comunidad universitaria y, cómo no, a los compañeros. Ay, Alba, ¿m'ho has de dir ara? Em faràs posar vermella. Ana, a ti te quiero mucho, pero no, no me refiero a ti. Me refiero a todos los Advits, todos los Advits que hemos hecho esta gran gala. Por favor, un fuerte aplauso para nuestra revisora, Lara, adelante. Gracias. También un fuerte aplauso para nuestras presentadoras, Ana y Alba. Gracias. Gracias. Bien, y ahora sí, al resto de cámaras y al equipo de sonido, gracias compañeros, pero sobre todo a Patrocinio. Un fuerte aplauso. A prensa. A producción y protocolo. Y a ti. Agencias. A comunicación.
exiliats una realitat. Sense ells mai podríem dir llarga vida als Goliats! You're never going out of style. Ooh, pretty baby, this world might have gone crazy. The way you save me, who could blame me when I just wanna make you smile? I wanna do you like Michael. I wanna kiss you like Prince. Let's get it on like Marvin Gaye, like Hathaway. Write a song for you like this. You're over my head, I'm out of my mind. Thinking I was wrong in the wrong time. One of a kind, living in a world gone plastic. Baby, you're so classic. Yeah, yeah, so baby, you're so classic. Yeah, yeah. Baby, you're so classic. 4,000 roses, anything for you to notice. All the way to serenade you, doing it's not style. I'ma pick you up in a Cadillac.